Échese aquí. Bueno. ¿Qué es eso de que han intentado matar a alguien como usted? ¿Qué? ¿Quién ha dicho? Tranquilo, es solo un rumor. Aquí se sabe todo enseguida. Por la enfermera Clayton. Baje los brazos. Nadie ha intentado matarme. Inhalé un producto que usaba en casa. Sí, será eso. Se habrá intoxicado. No se mueva. Aún así, algo está claro. Todo el mundo muere. Eso está escrito. Pero ¿por qué y cómo se muere? Eso sí que es un misterio. Quizá el mayor de todos. Está desvariando, ¿no cree? Yo no soy el que olvida en qué año vive. Entiendo. ¿Cómo se llama? Travis. ¿Aprietan las correas? Travis, ¿se ha empeñado en ponerme nervioso? En absoluto, si no le contaría la cantidad de tumores que producen estas pruebas. No se mueva. Estaré lejos cuando este cacharro arranque. Digo, haga el escáner. Ahora viene el doctor Newman. Suerte. Gracias, Travis. ¿Usted? ¿Quién está ahí? ¿Doctor Newman? Sé que es una bobada, pero me pica mucho la nariz. Oiga, por favor, ¿podría desatarme para que...? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué va a hacer? Soy Simon Cable. ¿Va a consultar mi historial o quizá...? Yo no necesito eso. Suélteme. ¡Mierda, he dicho que me suelten! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Dios santo. ¿Qué coño ha pasado? Tú. ¿Estás pirado o qué? ¿Quién ha hablado? Esto es un hospital o un manicomio. Doctor, menos mal que ha venido. Se ha colado un idiota. ¿Cómo ha llegado aquí? Métase en la cama, señor Cable. No le conviene andar aún. ¿Quién es usted? ¿Alguien quiere asesinarme? Está como una cabra. Basta, señor Travitt. Intentaba colaborar con usted, doctor. Este es el Hospital San Judas. ¿Sabe por qué está aquí? Estaba atado a una camilla. Iban a hacerme una resonancia. No, señor. Está en esta habitación desde anoche. Conteste, ¿sabe por qué está aquí? Anoche no dormí en este cuarto. Estaba solo, en una habitación privada. Yo no haría ni caso. Señor Cable, míreme. Quiero que haga una cosa. Contésteme a una pregunta. ¿Sabe usted por qué está ingresado en este hospital? Sí. Por lo de la escalera. Yo necesito hablar con mi mujer. ¿Con su mujer? No sabe que... Pregunte al doctor Newman, él la conoce. No hay ningún doctor Newman en el hospital, señor Cable. Por favor, si no se calma, habrá ¿Cómo que no está el doctor Newman? Si anoche estuve con él. Señor Cable. El médico que estaba aquí hoy. Un pediatra. He hablado con él hace media hora. Por favor, escúcheme. Ha estado inconsciente desde el accidente de tráfico. No, no fue un accidente. Me intoxiqué. Usted no estaba aquí, pero... Ha sufrido un grave accidente de tráfico y es evidente que el traumatismo le ha afectado la memoria. ¿Un accidente? Sí. Y tiene suerte de seguir vivo.